¿Por qué tanto uso de CPU? No me jodas, internet, no me jodas. Tengo que comprarme un cable ya, pues uff. Tengo que comprarme un cable, pero ya. Bueno, rapidito, vamos a seguirlo. Ah, tengo que abrir el Hit Manager. El Hit Manager. Hit Manager. Hit Manager. Reset. Boom. Oh, sí, la última vez que estuve jugando hice Alt F4. No recuerdo por qué. Creo que simplemente no me apetecía mucho jugar. Noto que se giro desde la última vez. Tengo que ponerme más con esto, si no, no voy a avanzar nunca. No. No sé si cerrar la ventana. Parece que están con obras por ahí abajo. No tengo nada para ti, niño. Pesado. A todo esto. Dejadme probar una cosa. El otro día, tuve una sub y tuve un follow y no me saltaron las notificaciones. No sé si es. Vamos a mis overlays. Editar. Vamos a hacer una. Vale. Vale, ahora se oyen. Perfecto. Y sale en pantalla. Bien. Vale. Pues ya nos ponemos.
¡Yay! Tranquilícense. Estoy de paso nada más. Vale. Voy a cerrar aquí. Espérate. Están ahí con unas obras. No sé si se oye en el stream o no, pero así me aseguro. Las ventanas estas aíslan muy bien del ruido. Pirurí. Te enfrentas a Genichiro China. Okay. Go, go, go. Go, go, go. Vale. Bueno, parece que cuando se echa para atrás tiene más posibilidades de hacer ese movimiento, ¿no? Oh, fue bloqueo, cago en la madre. Me pilló desprevenido. Claro, estaba esperando a ver si hacía lo de correr para un lado, pero no lo hizo. No cargar, no. Nueva. Sí. Let's go. No. Necesito una pantalla. Ah, no, Shinobi. Let's go. La calabaza la uso porque si me da un golpe que Genichiro y estoy curado, sobrevivo. Entonces puedo darle a Start y reiniciar en la pelea y no comerme la cinemática de despertarte en la del escultor. Que son 10 segundos más, pero... Hey, buenos días, Riku. Pues acabo de empezar. Mierda. Menos mal que eso no cuenta. No, o sea, en general vamos avanzando bastante guay.
Ahí pone que mi mejor marca es 18, pero tuve otra off-stream que la bajé a 12. Nada, tengo que intentar hacer streams más a menudo. Estoy muy irregular últimamente. Y si no estoy en stream, me tilteo mucho. ¡No! Quedé fuera de rango, cago en la hostia. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Hoy fui al INEM a arreglar el pago del paro. Tengo un par de mesillos. Ya. Ya, hola. Los malditos lunes, tío. No sé si te pregunté de qué habías encontrado trabajo. No, no recuerdo si me lo comentaste o no. Sé que me dijiste que habías pillado un curro en agosto, pero no recuerdo si te llegué a preguntar qué era. Bueno, si quieres decírmelo, claro. Operario de rampa en el aeropuerto. Ah. Rampa. O sea, no, no. O sea, sí. Entiendo el con. ¿Qué es exactamente la rampa? La rampa que. O sea, lo que le ponen en la puerta a los aviones para bajar la peña. O llevando maletas de un lado a otro. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Me distraigo al hablar. Dios. Conos y calzos a los aviones. Ah, vale. O sea, se llama operario de rampa, pero en realidad es hacer cosas en la pista, ¿no? Vale, entiendo. Vale, uno.
Joder, estás pesado con esto, ¿no? GG. Geni. Listo. Exacto. Yo tuve un día de estos a finales de semana. Me llamaron de una empresa, tío. A ver, la cosa es, me acabo de comer una mudanza y tengo un contrato de un año en un piso. Y justo me llamaron ahora de una empresa cerca de donde vivía antes. Y es en plan, me cago en la puta, ¿no podíais haberme llamado hace un mes que aún no estaba aquí? Oye. Prefiero no hablar. No comment. No comment. Sí. La verdad es que lo parece, tío. En plan, sí, me interesa, pero es que ya no estoy ahí. No, ya no vivo ahí. Me jodió porque es de lo que yo hago por oficina y hacer planos y así. Pero claro, o sigo pagando el piso y lo dejo vacío, le busco a otra persona, que eso va a saber si hay suerte o no. Me como otra mudanza. Y su puta madre, tío. Prefiero intentar encontrar aquí en estos 2 meses que tengo cobrando aún. Cállate, hombre, cállate. El otro día estaba intentando practicar los bosses del juego y quería hacerlo en la partida que tengo completa porque puedo acceder a cualquier boss rápidamente. Y fui a hacerlo y descubrí una cosa que no mola. Para practicar cosas puedes bajarte una herramienta que te organiza las partidas guardadas. En plan, tú guardas donde quieres y con un programa accedes a ellas
muy rápido. Pero creo que el programa ese te jode todas las partidas. Porque no podía hacer las prácticas esas que quería contra los bosses. Se me borraron. Como que se me borraron y... y la partida estaba totalmente vacía. Y... listo. Uno. Casi salto. Buenos días, medio. Ah, mira, ahí está el mensaje de Subera, ¿no? ¿Cómo es que estás en PC? ¿No estás currando? ¿Te pillaste la baja por las muelas? En la pestaña... arriba en la pestaña le das al clic derecho y te aparece silenciar pestaña. Te van a echar la bronca por ver Twitch. Ya somos tres subs. Avanzando poco a poco. Toca de las narices antes. Que antes me pegara el tonto este. Tiene delito, eh. Literalmente, los enemigos más fáciles y más telegrafiados. O sea, los que mejor se ven las animaciones van y me pegan. No pasé el split, me parece. Ahora cuando vaya al... yes. Uy. I'm on PC, yes. Cae ese pollo. I don't know. I saw that mod around YouTube. But right now I'm doing an no-hit run, and I want to focus on that.
Looks pretty tough. Ah, sí, los petardos. Hey, Diforenix, thank you for the follow. So tell me a little about you. How did you get here? What? Were you looking for Sekiro? You follow no hitters? Just chilling. Okay. That's easy to do. Oh, yeah. I don't know if I forgot the split. Yeah, I forgot the split. Okay. Let's pop a gachi. Keep going. No! Fuck. Porque siempre hay algo que sale mal. Fuck off. Uno. Almost fucked up. No! Motherfucker. Ah. You bitch. Me pilló la hitbox. I dodged, but I think the grab... Ah, mal. Okay. Reset y ya está. No problem. Tengo que aprenderme. I missed the death blow. A ver si arrancamos ya. Ay, oh yeah. You were talking about the mod, the long may the shadows deflect. I was watching the other day. Do you know Prod? He's a Souls YouTuber and streamer. I saw the other day he was starting the mod, and I also know another YouTuber that is doing a series on the mod. Looks
Pretty difficult. I saw the changes on Genichiro and some boss they introduced. Fuck. Puto niño. No. Hey, let's go. Me vio un lagarto. Me cago en la hostia. Es la segunda vez que nos engancha a la esquina esa y salta directamente. Ahora. Solo me pasa cuando estoy en directo. Lo juro. Muy bien. Cuando pasa eso, se me suben a la garganta cuando me paso de atacar. Podemos salirnos de la piedra, Genny. Gracias. GG. ¿Había reseteado la run? Oye, el otro día vi a un pavo intentar hacerse una no hit la interfaz aquí en Sekiro y es una locura. O sea, estos puntos verdes para engancharte no te salen. Así que tienes que intuir más o menos dónde quedan. A ver, después de unas horas ya sabes más o menos dónde quedan todos los puntos de agarre. Pero aún así, hay veces que los puntos no se van, o sea, no sale el punto que tú quieres. La cámara se pone loca y te da otro punto de agarre.
Creo que había llegado al mono y le había pasado justo eso. Que le había dado a un punto de enganche en un árbol y se le había enganchado a otro lado. Que también pasa si tienes la interfaz, pero obviamente lo ves y puedes corregirlo a tiempo. Vender 5, sí. Comprar petardos, sí. Okay. Let's try this again. Antes tengo que ir a ponerme la prosthetic. Encontré unos petardos. Let's go. 5, no, 2. Hace mucho que no me dan 5, ¿eh? Gachín. Vale. Ahora sí. Casi me pilla. Mejor esperarse ahí. Y ahora GG's. Ogro listo. Pausa. Saltamos split. Fue un poco lento, me pillaron. Bien, ahora Giobu, a ver. Diría que tengo un 60% de posibilidades de que me salga bien. Hay días que me sale bien, otros días que me como 5 hostias y ese plan cago en la hostia. No tengo consistente, no soy muy poco consistente en estos juegos. Sea, será por veces y veces que peleé contra Genichiro o el ogro y me siguen dando dedos así de vez en cuando. Yeah, boy. Chin, 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 chin. Ese es el que quiero. Go, go, go.
La primera run con la que estaría contento sería una Deathless, o sea, una sin morir. Wow. Creo que la mejor que tuve fue hasta el tío de las garras. Espérate. Gyobu más ataca. Cuatro, cinco, seis, siete. Dale, ahí no me debería dar la lanza esta. No debería darme la lanza esa, pero me da igual. El 100 pies ese. Sí, el 100 pies lo tengo atragantado. Vale, Gyobu 1. Uranuku. Uno. Mierda, tío. Pues un golpe en Gyobu. A ver, es que la cosa es, el late lo llevo mucho tiempo sin practicar bien. Eso, entre el mes que estuve sin streamear y que últimamente no hago muchas runs que lleguen hasta allí, pues el 100, incluso por el medio, la ojos de serpiente. Hace bastante que no me sale limpia, y eso que no es nada, pero lo fallo. O sea, literalmente es usar dos veces la espada mortal y darle, hacer un bloqueo, pero nada, me da. El mono sigue siendo el mono, me sale cuando me sale. El otro día me salió. O sea, no sé. Oh, gachines, vamos, let's go. Y de las que llegaron a Enma Ishin, creo que acabé una. A ver, di tú que no estuve streameando mucho Sekiro últimamente, ¿vale? O sea, creo que de los streams que hice desde que llegué al piso, a lo mejor el 50%, como mucho, fueron Sekiro. Ah, no. Pero matar la rata no. Eso. Y de lo del templo desolado. Gracias. Me da una pereza, tío. Me da una pereza. Ya sabéis lo que viene ahora. Ya sé lo que viene ahora. Y no quiero que venga. Dios.
Vale, ceniza extra, perfecto. Voy a pedir que metan una categoría en la que se pueda hacer el skip del toro. El toro no cuenta para la novia. Hostia, tío, ¿quieres saltar bien? Es un jefe, ya lo sé. No podía no ser un jefe. Porque mira que es pesado, ¿eh? No te veo, no te veo. No me mola no verte. Me acaban de bloquear los troncos. Me llega a dar por eso y me cago en todo. Dios, no, tío, no, 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 porque me pillaste delante, te acabas. Y lo odio con toda mi alma. Ah, sí, de puta madre. Antes decías que el cien pies jirafa se me atascaba. El que se me atasca es este puto toro. Creo que la gente que sabe más lo hace sin fijar blanco, pero yo no, no, no me veo para hacerlo sin fijar blanco. Y lo malo de fijarle blanco es que te empuja hacia la cabeza cada ataque. Y te pasa lo que me pasó a mí ahora, que te quedas justo delante del toro. Y bueno, lo de darme nada más acabar de resucitar.
Okay. Bueno. Okay, venga, vamos. Hoy no quiere salir bien esta parte. Me caigo. Vale. Te enfrentas a Ginichi. Le di, lo juro. En serio, el Thor últimamente me desmotiva muchísimo. Porque no es una pelea que requiera una skill que te cagas. Pero siempre pasa algo con la cámara, o con la IA del toro, o yo qué sé. Y me quejo mucho del toro, pero es están de reformas en algún piso de aquí al lado, no sé en cuál. No creo que lo oigáis, pero están metiendo bastante ruido. ¿Y todo lo de regreso? ¿A dónde? ¿A dónde quieres regresar? Pavo, estate quieto. Que no me sale, ¿eh? Que no me sale ahí. No sé qué tiene este salto hoy que no me sale.
Uno. No sé si hice reset de la run. Creo que no. Me olvidé que era la segunda fase, casi me como la flecha esa. GG. Vale, ahora déjame ver si... Ah, no, sí que lo había reseteado. Vale. Muy bien. Pues pasamos de split entonces. Fragmento de cerámica conseguido. En esta parte ya no tengo mucho que decir, la verdad. Es más un trámite, tío, a estas alturas. Momento. ¿Tienes algún otro juego en mente? Sí, tengo unos cuantos. Estuve probando esta semana unos cuantos juegos para ver cuál podía cundir streamear. Pero hoy me apetecía jugar un poco a esto. Para no perder demasiada práctica, ¿sabes? Un momento, me muevo ahora.
Ya estoy aquí. Pues eso, Reiku, sí, tengo unos cuantos. Estuve probando unos indies la semana pasada. Tengo un par de Metroidvanias por aquí. También estoy jugando al Tekken últimamente, así que a lo mejor algún stream de Tekken cae. ¿Qué más? Me apetece jugar a los Kingdom Hearts, pero no tengo una capturadora y la otra opción es pillármelos en Epic. Darkest Dungeon 2 sé que recibió algunas actualizaciones, pero creo que nada importante. Bueno, sé que metieron al cazarrecompensas del 1, al Bounty Hunter. Y creo que eso es todo. A ver, por tener tengo muchos juegos. Aprovechando que... Cuando se venga Halloween tiene que... Hasta que no entre la Vestal. Yo creo que a la Vestal le podemos decir adiós. A ver, no sé, a mí es que de Darkest Dungeon me gustaba más el tema de gestión de personajes y de ciudad. Sea, tener... Que sea un roguelike tan puro me parece... algo negativo para la fórmula que tenían. Claro, a ver, es raro de explicar, porque no son juegos que se parezcan en nada. Pero al ser la misma serie, pues es imposible no compararlo, ¿sabes? No, ya ni eso, hombre. Simplemente... Perro. Me cago en tu madre. Que no tuvo culpa, eso fui yo, fui muy greedy, intenté colarle un golpe de más estando de frente, pero fue un ogro muy rápido, me está durando el gachín hasta aquí. A mí me gustaba la conexión que pillabas con los personajes, sobre todo. En plan, tener a alguien súper cheto y tener que contar con él para hacer misiones difíciles, molaba. Esto, pues, si no sale bien, pues reset.
Y ya está. Como tantos otros roguelike, el Binding of Isaac, por ejemplo. Si no te sale algo bueno al principio, puedes resetear y no pasará. Serpiente, ¿dónde estás? ¿Qué le pasa? Hola. ¿Se me bugueó la serpiente? Creo que sí. ¿Por qué tardó como 20 minutos en venir a verme? Ah, tengo que apuntarme el hit ese del ogro y para adelante. Ahora cuando me sienta a descansar ahí en el coso este. Porque estaba en el split del ogro, ¿no? Pues Shift F1, Shift F3. No, descansa, anda, descansa, Sekiro. Ahora fucking Yobu. Me dropeo otro fragmento de cerámica. Okay. Vamos. Oh, qué buena esta. Venga, vamos. No, tío, al fuego no. Okay. Es que no estoy, respeto. Es lo que decía antes, Gyobu, me puede salir de puta madre o ser la peor mierda que hice nunca. ¿Por qué está en un sitio tan raro, tío? Joder. Creo que voy a seguir, pero sin contar esto. O sea, para practicar más que nada. Es que, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos golpes fueron en este guía? 7.
No sé si hay alguna manera de forzarle que vaya hacia el lado de aquí, de la arena. Es que cuando se va para abajo... Ah, no me dropeo los gachines. Pensé que iba a ser una run con todos los drops perfectos. También tengo ganas de jugarme... Mierda. La trilogía de Spyro. Problema es que los de Spyro no son como los juegos de Crash. Que los juegos de Crash me los pasé uno por stream. Bueno, a lo mejor... No tan corto, pero... Un día puede dar. Al menos el primero. Los otros creo que son... Eran más de hacer cosas. Más de hacer... Había más cosas que hacer. Y vi un juego en Kickstarter que tiene una pintaza increíble. Se llama Mandrágora. Y la verdad... Dos veces muerto. Let's go. Oli. No. Es que así no sé dónde está yendo, tío. No tengo ni idea de dónde va si no estoy bloqueado. Okay.
Cago en la puta mierda. ¡Guau! ¿Qué? Se hizo un puto placaje. La mierda, tío. Ultimate lo conectado. Ay, ay, ay. Mi parte favorita de la run y la de Reiku también. No hay nada mejor. Lo conseguí, no me cerré demasiado. No sé qué me pasaba últimamente, que siempre fallaba la primera, tío. O sea, me quedaba muy corto en la primera y en la segunda ya entraba. No me puedes ver, Gen. Vale, vamos. Mierda, me comí la flecha. Geni 1. Au. Muy cerca. Okay. Mierda. Tu. Dos. Oh, que sale, que sale. No salió. Dulce de asco. Mikiri. ¡Mm!
¡No! No sé por qué me esperaba el otro. Tuvo pena de mí y me lo dio en plan. Venga, hombre, venga. Bueno, Kenny, te dan poderes de rayo, pero tú no los usas si no quieres. Creo que es la primera vez que me pasó esto de que no usa ningún ataque. Obedecer el código de guía. Mira esto. Mira esto. Mírame a mí ahora. Adquirir habilidades, estilo a China. Recuerdo de Genichiro. Son las 12. Saque. Pues creo que voy a intentar hacer algo con esta partida, llegar lo más lejos que pueda y me retiraré. Ok, ahora esto. Último ídolo conectado para coger la llave de Forte Cañón. Y hasta luego. Que tampoco entiendo muy bien por qué tienen la llave de Fuerte Cañón aquí. Si se supone que es un santuario en Fuerte Cañón. Dirías que la gente de las pistolas la tendría. Robertinho, ahora no.
Dijo que me va a matar. No, no me llega. Me fijé antes que en el pasillo que lleva la primera pelea de Genichiro, la del tutorial, no puedes hacer esto. No puedes saltar y dar una patada. Te deja hacer saltar y agarrar, pero no saltar y dar una patada. No entiendo por qué. ¿Por qué lo desactivaron justo en ese pasillo? ¿Y por qué solo desactivaron esa opción y no la opción de saltar y agarrar? Arriba, pa'lante. Qué dulce nos dropea el monje este. Oh, me han visto el resto. No nos dropeó caramelos, maldito viejo. Ah, puta madre. Vale, espera. Primero voy a sentarme. Ahora, gachín por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo me vio? Pero vamos a ver. Se supone que si subo por ahí no me veis. Coño. Si subo por ahí con el gachi no me ven. De hecho, llevo subiendo por ahí varios días y es la primera vez que me ven. Y ahora aquí estoy probando otra strat, que es tirarle ceniza a la cara al tío este. Entras con unos petardos, o haces 1-2, le tiras una ceniza. Y ahora con esto. Ok. Bueno, me comí un bloqueo. Pero fue un buen Roberto. Vamos. No, déjame en paz, bicho. Oh, vaya, tengo mucha suerte, sí, señor. Sí, señor Zahulu.
Pa, pa, pa. Hasta luego. Gachín. ¿Dónde coño está el macaco? Ahí. Ahí está el otro, y ahora por aquí arriba, hasta ahí, abajo, para adentro. Si en vez de ir por arriba haces esto, no spawnean los monos fantasma y no corres peligro. Muy bien. Y ahora estaríamos en el ninja. Aquí. Hola. Vamos. Adquirir habilidades. Tengo la carpa descendente. Y ahora es uno para esta. Tres para estas. Y luego combates aéreos. Mejoras de poder. Viajar a Castillo China. Castillo China. Estamos aquí. Espera. No sé si probar lo de la ceniza. Porque hay veces que salta para atrás el tío este. Una, dos. No, mierda, tenía que haber. Tenía que haber intentado echarle la ceniza después del primer bloqueo.
No, no me dio tiempo. Okay, vale. Pues ahí no me quiere salir el ninja. Perfecto. Pues yo no sé qué hacía antes, tío, pero al principio. Es que al principio le hacía el bloqueo a ese y después le metía otra espada mortal. Y ya estaba. Ahora. Hay algunas estrategias que se me olvidaron. O sea, ahora Garritas al 100 pies no sé pelearle. Ahí no, no, me acabo de meterme sin el arco. Vale, a lo mejor era esto lo que hacía, ¿no? Cierto. A lo mejor era eso lo que hacía, le bloqueaba y le echaba petardos. No sé, no me acuerdo. O sea, estoy intentando hacerlo a ojo, totalmente. Bueno, claro, no puedo usar el último ajo que me queda, sino ahora para ojos de serpiente, ¿qué cojones hago? Porque creo que ahí no hay vendedores que te den caramelos. No sé, últimamente me noto que como que necesito un descanso de la noche, tío. Pero si me tomo un descanso de la noche, me va a pasar que me va a pasar lo que me pasó este mes, que voy a volver al juego más tarde y no voy a saber hacer mierda de nuevo. Por eso estoy intentando intercalar un poco los juegos que hago. O sea, sé que si estoy todos los días con un Sekiro, pues voy a acabar odiando el juego de From Software que más me gusta, ¿sabes? Dulce Aco. Ah, de puta madre. No me jodas, tía. Me pegaste con el golpe mortal ya puesto.
A mí me salió más o menos decente. Hostias. Ya tengo para las artes aéreas. Vale, ahora se viene la parte más fácil, con diferencia. Dicho esto, fallaré el skip de la puta monja, ¿sabes? Porque, como siempre pasa lo que digo. Semilla despertadora. Hay que tener cuidado con el tipiño ese de la campana. Listo para fallar el skip de la monja. Vamos. Ya no sería la primera vez. Creo que lo tengo, sí.
Y ahora toca el valle sumergido. Ahora toca el valle sumergido. Ay. Vale. Dame esto. Dame esto. Y dame esto. Viajar a habitación de cura. Go. Sorry, lagarto. Vale, ahora a rezar. Ah, tengo dos. Ah, tengo dos, vale. Pensaba que solo tenía uno. Juraría que antes solo tenía uno. Cogí un gachín en algún sitio. No, hombre, no. No, 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 no. Me cago en... No entiendo esto, tío. No entiendo. ¿Por qué desaparece? Nada, voy a tener que usar el otro gachi, ¿sabes? Fuck. Me vieron todos. F. One Trick Panther. Welcome. English, Spanish, español. Vale. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo has llegado hasta aquí? De toda la vida. Murcia. No, no va. Fallé muy pronto, pero ya llevaba reseteando mucho tiempo y decidí ir tirando
y ver qué pasaba. Para practicar, porque si empiezo a resetear sin parar, no tiro para adelante. Sea, me salió un Gyobu horrible. Después fallé el toro, también lo fallé. No, no, hoy no. Hoy no es el día. Algo se murió. ¿Qué coño se murió? Y tú, que cuéntame algo sobre ti. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Estabas viendo No Hit. ¿Ves No Hit normalmente? ¿Ves Sekiro? ¿Salía en recomendados? ¿Quién sabe? No puedes hacerme nada. Ah, empezaste Shura. Es tu primera no hit también. La mía sí, la mía. Esta es la primera que intento. Pues solo tengo Yashas. Esta pelea con Yasha me sigue intimidando un poco. A ver, yo soy muy nuevo, ¿eh? No tengo. Tampoco tengo ninguna no hit. Vamos a ver, vamos a probar con el Yasha. A ver qué pasa. Ahí. Vale, fallé la última de puta madre. Fallé las dos últimas. Genial. Uno. Ah, no, tengo que ponerme detrás de él. Hice 3 PB1 en DS3 hace un año y dejé el tema por tiempo. Ah, por un tiempo, ok. Puto ataque rápido. Yo jugué Sekiro el año pasado. Y empecé a ver a gente hacerla. Y dije, va, ah, ¿por qué no? Dios, morí tantas veces que ya me trajeron aquí. Valle sumergido. Ayer me estuve haciendo los saves normales y los saves en AP1 prácticamente. Yo tengo el organizador de saves este. Pero no sé, creo que prefiero hacer otro método. O sea, con el organizador de saves, lo que me hizo fue joderme todo. ¡No! ¿Qué dices? ¡Imbécil! Se supone que no te tienes que salir de ese combo. A mí lo de hacer los saves me jodió las partidas. Sea, ahora si quiero practicar los recuerdos de fuerza, no me aparecen. O sea, ahora mismo tendría que tener los recuerdos de fuerza de Gyobu, Genichiro, el mono, los monos y la monja, ¿no? Sin embargo, aquí no tengo la opción de hacerlos. Y me pasó lo mismo en todas las partidas. O sea, el otro día entré en la partida que tengo completada con los dos finales. Y no estaban para hacer tampoco.
Me jode mucho eso. Hostia. Ya que fui al ídolo ese, podría haber tal. ¿Te puedes hacer un save? Sí, claro, sí, eso lo tengo, pero al hacer eso, no me eliminó todo lo otro que tenía. Y tampoco podía acceder a los boss rush, por ejemplo, a los, ¿cómo se llaman? Los retos de fuerza o algo así. Así que si te falta algo por hacer, a lo mejor te viene bien hacer un backup. Uy. Debía haber usado un gachín, pero no lo hice y ahora ya es muy tarde. A rezar. A rezar. Ok, Sekiro, quédate atascado, sí. Te sacaste todos los logros. Ah, vale. No haces nada. Sin preocuparse. Yo es que no soy muy de sacar platinos. El monete. El monete. Solo tienes este, el de DS, el de DS1. Hostia, pues. Te gustan mucho, sí. Y el de DS1 creo que es el más largo de todos los juegos de From Software. Me quiere sonar. Vale, a ver si me sale. Si no, me voy a cagar en la puta. Una. Pum. Pom, pom, pom. No, no te huyas, no huyas. Me salió, no puede ser. Sí, del uno necesitas un arma de cada clase o algo así, ¿no? Una eléctrica, una divina, una no sé qué, una no sé cuánto, ¿no? Macaco, macaco. Vente, vamos, vamos. Esa mierda nunca me da. Pero hoy sí, hoy sí. Oye, a ver. Vale, me alejo de ti. Ahora vente. Hazme el ataque guay. Ese es. Grita. No gritas. No me cago en... Siempre me atasco en este bicho. Hey, muchas gracias por el follow.
One Trick Panther. ¿Cómo prefieres que te llame Panther? ¿Te vale? Nombre entero, nombre de pila. No me puse el Yasha. ¿Puedes matarme, por favor? Gracias. Ok. One. Perfecto. Te odio muchísimo, bicho. No huyas. En serio. Que fueron dos veces que se quedó a una hostia y se escapó. ¿Cogí alguna garajea por el camino, no? Bueno, Sergio, pues yo por aquí juego un poco a lo que me apetece. Últimamente es mucha no hit. Aunque me está tilteando bastante. Pues, a ver, llevo desde antes de verano, creo. Pero streams. Pues lo que ves ahí, 13 en el título. Luego también practico un poco off stream, pero practicar off stream, no sé por qué, pero me tilteo mucho y no avanzo. Buah. Buah. Hijo de puta. Ah, oh, fallé el bloqueo. Perdón. ¡No! Se me desbloqueó la cámara. Es muy perro ese ataque, ¿eh? Que parece que nos está moviendo, pero está cargando un puto grito. Sube para arriba. Querías darme.
No, no. Aléjate de mí. Vale. ¿Quieres hacer algo más, hombre? Así, por ejemplo. Ahora me alejo y te acercas y me haces lo de siempre. Voy muy lento, pero prefiero ir lento que rápido y fallar. Hay peleas que es mejor ir sobre seguro. Me llevé un par de hostias, pero bueno, es aceptable. No fue tan mal este mono. Sea, este pavo siempre fue mi mayor bloque. Bueno, si no contamos a Genichiro. Genichiro y este mono fueron mis peores bosses. Para que te hagas una idea, o sea, para que os hagáis una idea, Genichiro en mi primera run creo que me dio cerca de 200 hostias, porque llevaba como año y medio sin tocar el juego y ni recordaba lo que hacía. Pues ya no necesito nada más. Y esto ya está. Y tengo 16 emblemas. Voy a comprarme unos poquitos. Tres. Creo que no son suficientes. Y ahora, al final, en mi primera run el Sibio me costó. Sí. A mí me cuesta mucho la primera fase. O sea, casual. Porque no veo sus movimientos, no soy capaz de leerlos bien. La segunda no me es tan difícil. O sea, sigue siendo complicada, pero es más manejable. Será por la espada, pero por cierto, Juan, ¿qué tienes? ¿Tienes canal de Twitch? ¿Streameas en algún sitio o lo estás haciendo por diversión? Lo de intentar la no hit de Shura. Sea, por diversión, obviamente. Pero me refiero, si lo estás haciendo, si lo estás retransmitiendo por algún lado. ¿What? Ah, es que no es por aquí. No es por aquí. Déjenme en paz. What? ¿Qué fue eso? Te va por épocas.
Pues, sí, a mí últimamente también me pasa, ¿eh? Tengo días que no me apetece ponerme en directo y lo hago off stream. No sé, creo que sí streameo 3 veces por semana esta temporada. Es mucho. Pero claro, tuve mucho rollo este verano. Una mudanza, un curro nuevo. No, obedecer, obedecer. 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 Obedezco a mi papá. Ella. No. No, déjame en paz. GG, hermano hit. Y ahora viene el abuelo. Me mola mucho la pelea de Emma. Si quieres, dame mi kiris, dame mi kiris. Muy bien, abuelete. Pase uno. Pam, pam. What? ¿Qué haces? Vente. Sí. Ah, no, no, esta no. No. Mierda, no lo reconocí a tiempo. Okay, tío. Cago en la puta. Vaya, ahora que ahora no tengo emblemas, claro. No tengo emblemas. A tener que ser con la Mortal pequeña. Joder. Qué putada. Iba muy bien ese intento. En mi casual, este fue uno de los bosses que más me costaron en Shura, digo. Porque me acabé el juego primero con el otro final. Y aquí lo hice en New Game Plus. Y al principio del juego le di el amuleto a Kuro. Y fue un plan. Ah, no debía hacer eso. Vale, Emma. No, tapa el aire, tía. Soy muy inconsistente.
Muy inconsistente. Que para eso están los saves, ¿no? Para practicar, pero me da una pereza ponerme a intenta boss, carga partida. Intenta boss, carga partida. Sobre todo los que son como el mono, que necesitas objetos para usar en las estrategias o emblemas. Últimamente prefiero jugar, llegar hasta donde llegue en la run. No sé por qué solo ataco una vez, le di dos veces al botón. ¡No, hombre! Puedes tener acceso directo en el teclado para cargar la partida. Ah, sí. No lo sabía. Y el bloque ese. ¡No! Los agarres de este Denma siempre me desconciertan un poco. O sea, como que no se los veo hacer. Ishin, fase 1. No. No, no, tarde, tarde, muy tarde. Ole, ole. No, otra vez, tío, no, no me jodas. Cago en tu vida. ¡No! ¿Atrapado? Pensaba que estaba muerto ahí. Se ve que no. GG. Ishin. Me dio esa hostia que me quedé en la esquina. No sé cómo esquive la primera tampoco. Pero no me voy a quejar. Ah, no me voy a quejar. Hacía tiempo que no acababa una partida, la verdad. No, no empezar partida 2.
Y ahora se supone que me dan la skin, ¿no? ¿No te dan una skin al acabar Shure? ¿Me estoy equivocando? Yo juraría que te dan una skin al acabar esto. Bueno, pues se acabó esta. Bueno, costó bastante arrancar hoy. Y la partida que conseguimos no fue muy allá. Fue un buen mono y un Isshin decente. A ver, el intento que lo maté, obviamente, pero... ¿Qué le vas a hacer? Si llegan a ser esos los splits de hoy, me habría tocado mucho las narices. Vale. Pues hasta aquí por hoy. Mañana vamos a hacer algo diferente, seguramente. Tengo unos cuantos juegos aquí que quiero jugar en directo. Quiero guardar la sesión, sí. Muchas gracias por los follows. Juan Darinix. Os voy a dejar aquí con un colega. El mismo del otro día que se estaba haciendo lo especial de un año. Sigue en directo. Lleva, no sé, 70 horas. No, o sí. Viernes, sábado y domingo. Sí. Lleva 3 días. Lleva 3 días en directo. Así que, gracias a todos por venir. Y os veo mañana.